noches, distinguidos señores ponentes de la mesa, doctora Margarita Guerra, distinguido público. En esta oportunidad, el Fondo Editorial del Congreso abre un ciclo de presentaciones del libro en esta nueva versión de la Feria Internacional del Libro de Lima. Esta noche nos toca presentar un libro que hemos producido en coedición con el Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El Fondo Editorial del Congreso de la República ofrece a la ciudadanía y el Instituto Ribagüero ofrece a la ciudadanía que especializa la obra de Manuel Pérez de Tudela, republicano, de nuestra historiadora, autora, doctora Margarita Guerra Martinieri. Importante contribución al estudio de la época de la emancipación y de uno de sus más destacados personajes de la lucha por la emancipación en nuestra patria. Manuel Pérez de Tudela, nacido en Arica en 1774 y muerto en Chorrillos en 1863. Destacó por su identificación con los ideales independentistas y republicanos y tomó posición abiertamente años antes de la proclamación de la independencia. Nos van a acompañar en la mesa, bueno, ya más al detalle serán los ponentes, los comentaristas de este libro. En la mesa nos va a acompañar Fernán Altuve Febres, Hugo Pereira, historiador, la doctora Margarita Guerra, nuestra autora, y el doctor José de la Puente Blume. Empezaremos con las palabras del doctor Fernán Altuve Febres Flores, jurista, estudioso en filosofía política contemporánea, licenciado en la Universidad de Lima, e hizo estudios de maestría y doctorado en la historia de la filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado diversos libros, ensayos, artículos, entre los que destacan Los Reinos del Perú, Apuntes sobre la Monarquía Peruana, Antología de Pedro Paz Soldán, entre otros. Autor también de la Casa de Editorial del Fondo de Editorial del Congreso, con el libro La Hora de Pande. Desde el 2007 es miembro correspondiente de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas de Madrid y en 2009 fue reconocido como académico de honor por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Con ustedes, Fernán Altuve. Bien, en primer lugar, muchísimas gracias a la doctora Margarita Guerra por la invitación para presentar el libro, así como al Fondo Editorial, que conjuntamente con el Instituto de Ribagüero, que dirige José de la Puente Blunque, han sido los puntales para presentar, publicar el libro que hoy día estamos presentando. En primer lugar, lo que yo quisiera decir es que este libro es un notable esfuerzo por llenar un vacío. Un vacío porque Manuel Pérez de Tudela era un personaje que iba apareciendo en la historia de los primeros años independientes del Perú, del paso del virreinato al paso a los inicios de la República, en muchísimas partes y de una manera muy interesante. Pero nadie realmente había tratado de darle personalidad histórica a esta figura que aparecía en detalles. Fundamentalmente dos textos, uno que se escribió en su fallecimiento en 1863, que era en el Diario del Comercio, una biografía halagadora, pero bastante escueta. Y años después, Carlos Neuhaus publicó un libro un poquito más pronunciado, pero sin una solidez, documental suficiente. Y así hemos vivido teniendo a este personaje, Manuel Pérez de Tudela, el republicano, como dice la autora, en cierta manera en un limbo. Y lo que hace la doctora Margarita Guerra, en cierta manera, es un gran descubrimiento, una gran revelación con este personaje. Yo llamaría a esta exposición Manuel Pérez de Tudela y la República Conservadora como proyecto de Manuel Pérez de Tudela. Porque en el debate que se produjo a los inicios de la independencia, al final del virreinato, al inicio de la independencia, entre la forma de gobierno republicana y la forma de gobierno monárquico, entre el famoso debate Monteagudo y Sánchez Carrión, hemos quedado historiográficamente atados en una
polarización ideológica entre un republicanismo liberal y un monarquismo, en cierta manera, visto como conservador, aunque tenía muchos visos liberales ese monarquismo de Monteagudo, pero, digamos, hace el arquetipo. Pero lo que nos muestra Margarita Guerra es que todo ese debate, toda esa discusión que se dio fundamentalmente en la sociedad patriótica, que fue constituida por Monteagudo y San Martín para que se produjese el debate sobre la forma de gobierno, fue un debate mucho más rico, fue un debate mucho más interesante, fue un debate que tuvo matices absoluta y totalmente más importantes de lo que esa simplificada polaridad dio. Y en esa riqueza, Margarita Guerra descubre, revela, nos devela la figura de Manuel Pérez de Tudela, un hombre que es un jurista del virreinato peruano, es un hombre que al principio me parece estaba en cierta manera comprometido con el derecho, comprometido con el sistema jurídico virreinal, y no se ve como un hombre de esa avanzada independentista en un origen. Pero ocurre con él una cosa particular, que como jurista le toca ser el abogado de oficio que tiene que defender a los independentistas que van siendo descubiertos en ese rosario de conspiraciones que pocas veces se tiene en cuenta, que fue bastante nutrido en el Perú, y que hay un libro de Vicuña Mackenna muy importante del siglo XIX que da cuenta de varias conspiraciones. Y aquí se produce, yo creo que el primer hallazgo, el primer descubrimiento y la parte más interesante que nos dice la doctora Margarita Guerra, es como un hombre del sistema jurídico virreinal, un jurista inteligente, culto, empieza a recibir la idea de la independencia por sus presos, por aquellos que están siendo víctimas de la persecución, etc. Y entonces se va produciendo, según vamos viendo en el libro, cómo Pérez de Tudela pasa de ser un abogado de oficio a convertirse en un activista y empieza a dar dinero y a donar. En 1812 está colocado la donación que da Pérez de Tudela a favor de la monarquía y la defensa del rey Fernando VII. Y ya para finales de 1820-21 nos muestra que Pérez de Tudela está llevando cartas o mandando, con mucha discreción, compromisos con las conspiraciones independentistas. Hay un camino, hay una conversión hacia la patria criolla va ganándose, y en él llega un momento en el cual se encuentra la conversión a la independencia, pero no una independencia radical como en algunos casos que han sido relevados mucho en la historiografía. Es una independencia moderada, y en ese sentido, cuando se produce el gran debate del régimen político, él abraza la República en contra de lo que se hubiera pensado que era su trayectoria en defensa del virreinato. Fue amigo de Unanue. La doctora Margarita Guerra nos expone que el consejero y director en el testamento de Unanue en 1833 fue él. O sea, era un hombre que estaba vinculado por amistad con los que habían estado con el régimen de Abascal y de Pezuela. Pero él entiende que el régimen político de la independencia ya es la República. Pero él no quiere una república radical, secular, extremista. Quiere una república moderada, una república templada. Y así lo expresa en la sociedad patriótica. Y es el primero en hablar de la república antes que el mismo Sánchez Carrión, que termina beneficiándose de su posición. Enormemente interesante este descubrimiento. Y a lo largo del libro vamos viendo cómo esta figura jurídica, este abogado, este magistrado, que se convierte en el primer fiscal supremo del Perú, o sea que siempre se habla del primer presidente de la Corte Suprema, que fue Vidaurre, pero el primer fiscal fue Pérez de Tudela. Y también se ve como magistrado, como diplomático en el Istmo de Panamá para el Congreso Anfictiónico, con una cantidad de documentos y correspondencia muy interesante, incluido el libro. Y finalmente vamos encontrando que sí existe un republicanismo no extremo, no ultraliberal, pero sí existe un republicanismo confesional, conservador, moderado, que lo representa Pérez de Tudela. Y hay varios textos en los cuales sus amigos señalan claramente su fe, su religiosidad, ese compromiso con el catolicismo que él tenía,
que podría parecer que era contrario a su ideario republicano. Extremadamente interesante. Si este libro hubiera existido hace unos años, yo me imagino que el Partido Popular Cristiano hubiera llamado a su Instituto de Estudios Políticos como Manuel Pérez de Pudela, porque en el fondo es un gran aporte al republicanismo moderado y conservador, en distinción de ese republicanismo radical, extremo, de Sánchez Carrión. Gran figura, notable figura la de Pérez de Pudela. Y al final de cuentas, para yo no tomar mucho tiempo, se encuentra un acto de defensa enorme que hace Pérez de Pudela en el Código Civil de 1852, porque es el primer defensor del matrimonio y la familia dentro de la legislación. Tanto es así que cuando se plantea que el matrimonio es un contrato con la raigambre liberal en el Código, él se opone y renuncia en protesta diciendo: no, el matrimonio no es solo un contrato, el matrimonio es una institución mucho más importante que un contrato, que es el origen de la familia. Entonces Pérez de Tudela desde ese momento ya está señalando una línea en defensa jurídica y ética de valores donde está la familia, las creencias y un conjunto de valores que podríamos llamar moderados y conservadores. Él es el primero, y gracias a Margarita Guerra que lo he logrado descubrir, que tiene la actitud que tienen los conservadores en la defensa de los valores tradicionales cuando hay un debate: la renuncia en protesta. Bartolomé Herrera, en 1860, cuando se aprueba el fuero, es abolido el fuero eclesiástico, renuncia a la presidencia del Congreso para no aprobar la abolición del fuero eclesiástico. En 1897, Manuel Olaechea renuncia al Ministerio de Justicia para no aprobar el matrimonio civil secular. Y en 1931, José de la Ribagorra renuncia a la presidencia del Consejo de Ministros para no aprobar el divorcio vincular. Es decir, hay una tradición de comportamiento ético en defensa de los principios más allá de los cargos. Y el primero en dar este ejemplo ético, moral, principista, no solamente a favor de la independencia del Perú, no solamente a favor de una república conservadora, sino en defensa de los valores trascendentes en los cuales él creyó, fue Manuel Pérez de Tudela. Una lectura absolutamente recomendable, un personaje fascinante y un libro extraordinariamente escrito con una notable investigación. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Felicitaciones a la autora por haber escrito algo tan notable que es bueno para todos nosotros. Gracias. Seguimos con el doctor Hugo Pereira, que es licenciado y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro de número de la Academia Nacional de Historia. Se ha especializado en el siglo XIX peruano, particularmente en los objetos internacionales de la independencia, en la Guerra del Pacífico y en la vida y trayectoria del pensador Manuel González Braga. Ha publicado dos libros importantes: Andrés Cáceres y la campaña de la Breña, y Manuel González Prado y el radicalismo peruano, una aproximación a partir de fuentes periodísticas en tiempos del segundo militarismo. Relecturas: estos dos libros son relecturas de la Guerra del Pacífico a partir de fuentes historiográficas y primarias en los ámbitos políticos y sociales. Con ustedes, el doctor Hugo Pereira. Gracias por esta oportunidad de presentar este libro que, y acojo las palabras del doctor Altuve, altamente recomendable, ¿no? Lo primero que quería mencionar es un tema teórico, y lo toca muy tangencialmente, muy elegantemente la doctora al hablar de una aproximación ideológica de la historiografía, ¿no? Yo estudié historia en la Universidad Católica en los años 70, en los 80, y yo me atrevo a decir con mucha pena que si un estudiante hubiera presentado un tema de tesis de naturaleza, es decir, una biografía, habría sido visto como alguien pues que no está sintonizado con lo moderno. Lo moderno en esa época era el estructuralismo y el marxismo. Entonces, en esa concepción se aplanaron
estas enormes complejidades de las personalidades y de la narración que ahora, gracias a Dios, se están redescubriendo, porque alguna tradición hubo en el Perú de esto, ¿no? Esto evidentemente tiene que ver también con el ámbito internacional. O sea, nos ha tocado ahora una atmósfera, un marco teórico mucho más amplio y mucho más rico que el que tuvimos en las épocas precedentes, ¿no? Y yo creo que este libro es un reflejo de eso. Es esencialmente la ubicación de un personaje en un tiempo y en un contexto determinado. No es nada fácil de hacer, pero es un ejercicio fascinante. Yo creo que además es un medio para estudiar la historia y para sacar de alguna manera lecciones para el presente, ¿no? Los hombres actuantes y las mujeres actuantes evidentemente reflejan actitudes que son muchas veces universales, ¿no? Bueno, hecha esta primera observación, quería mencionar, abundar un poco en la idea de que Pérez de Tudela es como un hombre con un pie en el siglo de Robespierre y de Tupac Amaru y otro pie en el siglo de Napoleón. Es un hombre montado entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Es un treintón cuando llegan las noticias extrañas, yo diría terribles, del motín de Aranjuez, de la invasión francesa. Esto quiero destacarlo porque no se ha visto a los protagonistas de la independencia viendo recibiendo lo que viene de fuera. Ha habido una tendencia parroquialista a ver a esos personajes como si solamente les importara el Perú y lo peruano o a lo más lo americano, ¿no? Todos ellos tenían en su mente su corazón puesto en Europa, y eso es lógico, porque la monarquía era una sola. Lo que ocurría en España tenía consecuencias directas con lo que pasaba en América, ¿no? Eso, yo, a mi entender, ese desconocimiento de la perspectiva internacional es lo que ha generado tantas confusiones y tantos desenfoques en el tema de la independencia. En cuanto uno se ubica fuera del ámbito americano peruano, encuentra explicación para muchísimas cosas, ¿no? Concretamente, pisando tierra, yo creo que Pérez de Tudela es, como señaló el doctor Altuve, un hombre de sistema, un hombre con valores conservadores, es un hombre que defiende de oficio a los revolucionarios, tiene vínculo con Rivagüero, pero yo pienso que ese cambio del hombre de sistema, del hombre que apoya al rey, apoya a la monarquía ante la irrupción de las juntas, es un hombre que, como le pasó a tantos, se conmovió y sacudió con el pésimo e inadecuado comportamiento y actitudes del rey Fernando VII cuando regresó al poder luego de su prisión en Francia en 1814. O sea, en España los liberales quedaron boquiabiertos cuando el rey Fernando VII dijo: no quiero la Constitución de Cádiz, yo no soy un rey liberal, yo soy un rey absolutista, y América es, en lenguaje peruano, mi chacra, digamos, usando el lenguaje peruano, ¿no? La licencia. Bueno, eso generó, digamos, una guerra civil en España, ¿no? Que va a tener repercusiones hasta la era post-napoleónica, y en América generó, pues, un desconcierto para estos hombres de sistema, ¿no? Lógicamente de sistema, porque venían de una monarquía centenaria, ¿no? Una monarquía además donde el Perú había sido el centro, el nudo. A veces nos olvidamos que cuando un rioplatense o un chileno llegaban a Lima, es como ahora alguien de una provincia lejana llega a Lima. La proporción era así. En Santiago no había vidrios en 1810. La primera imprenta es de 1811, si no me equivoco. O sea, si en el Perú habían 200 Pérez de Tudela, en el Río de la Plata, en Buenos Aires, debe haber habido pues 30 o 10 o 20, en esa proporción, ¿no? Entonces, el Perú era un poco como había sido como la joya, el centro, el nudo.
Pero a pesar de eso, la actitud de Fernando VII convirtió a muchos simpatizantes del sistema y los hizo deseosos, digamos, de obtener la independencia. Pero tampoco es tan simple el asunto. ¿Independencia en qué sentido? Y aquí paso al segundo tema. En la época de cuando llega San Martín al Perú, había dos formas de ser independiente. Una, la que manejamos los libros usuales en el Perú, es la victoria de los patriotas contra los, entre comillas, españoles. A mí siempre me da mucha risa cuando se dice eso, porque los españoles eran peruanos. Esos españoles que combatieron a San Martín, más bien los extranjeros eran los que llegaron a San Martín. Entonces hay que matizar las cosas, ¿no? Entonces aquí había dos vías: o San Martín vencía a los realistas, cosa difícil, porque no era tan fuerte, o si no, se aplicaba lo que se aplicó en México. En México, el año 1821, los patriotas y los realistas, que habían estado combatiendo ferozmente, deciden hacer las paces y unir los ejércitos. La independencia de México no se da en 1810, en la época del cura Hidalgo, que por cierto sigue la Virgen de Guadalupe y también habla del rey Fernando. No, la independencia de México es de 1821. Ese escenario de Iguala es el que está reflejado en este libro. Y Pérez de Tudela, sin duda, fue de los que le decía al virrey La Serna la paz. ¿Pero la paz en qué sentido? En el sentido de la propuesta de Punchauca, de junio. Es decir, unamos los dos ejércitos, exploremos, planteemos la vía monárquica y, sobre todo, por sobre todas las cosas, planteemos y definamos la independencia del Perú, que es el núcleo, el centro de la propuesta. ¿Quién falló? Falló el virrey La Serna. Falló una persona. Las personas son importantísimas. Aunque el virrey habla aquí de que es parte de un consejo y no es una sola voz, la verdad es que el virrey La Serna no aprovechó la oportunidad de una transición pacífica que habría sido muy conveniente para el Perú. Porque no olvidemos que en junio del año 21, por el Perú, se entendía Guayaquil y también se entendía el Alto Perú, que estaba en manos de Lima desde que Abascal reincorporó el Alto Perú en 1810. Entonces, miren qué complejo es esto, ¿no? Pérez de Tudela es aquellos que plantea la paz en ese sentido. También suenan ecos de pobreza, se siente la angustia de la escasez, los bandoleros. Parece ser que muchos recursos se habían gastado en la época de Abascal, ¿no? O sea, había un clamor por la independencia. Dice el historiador argentino Bartolomé Mitre que si esto hubiera dependido literalmente del voto de las corporaciones, así es él, sin duda se habría aceptado este plan de igualdad peruana, Punchauca, que no funcionó. Otro tema también que quería tocar, hay muchas cosas que decir, es la relación entre Pérez de Tudela y Ribagüero. Ribagüero es un personaje que amerita una biografía como la de Pérez de Tudela. Sobre Ribagüero pesa en nuestra historia tradicional el apelativo de traidor. Nada más absurdo que llamarlo traidor, ¿no? Claro, traidor a Bolívar, pues, quizá, ¿no? Pero Bolívar era un extranjero que velaba por los intereses de la Gran Colombia, no por los intereses del Perú. Al punto que nos dejó hasta el año 98 un problema horrible con los territorios amazónicos, porque eso es idea de Bolívar, eso es herencia de Bolívar, sin la menor duda, ¿no? Entonces, lo que ocurre con Ribagüero, y eso curiosamente aparece no en fuente peruana tanto, sino en fuente de un historiador chileno, Gonzalo Bulnes. Lo que ocurre con Ribagüero es que es una especie de brote del nacionalismo peruano. Ya había brotado cuando con los Angulo y Pumacao, con la poesía de Melgar, que claramente hay nación peruana. Pues ahora otra vez aparece y no le gusta Bolívar, para nada. Ribagüero, dice el historiador Jovín, es amigo de las poblaciones africanas, es querido muchísimo por los guerrilleros, por ejemplo el famoso Quispe Ninavilca, ¿no? Que desconfían enormemente de los colombianos. Es más, los terminan viendo como
masones. Porque si uno ve a las fuentes primarias, eso es lo que aparece con claridad. Lo que hizo en realidad Ribagüero cuando se comunicó con el virrey es reverdecer la propuesta de San Martín. Conseguir la independencia es lo principal, como una fórmula monárquica, y sobre todo uniendo los dos ejércitos, acabando con la guerra. Ya era tarde. Ya era tarde porque el absolutismo regresaba en España. Ya era tarde porque Bolívar parece que mató a matarlo. A él y a Pérez de Tudela. ¿Quién lo salvó? Lo salvó el primer almirante de la escuadra peruana, que era un inglés. Dice, muy olvidado, se habla poco de él en la historia peruana. Este señor, este marino, es un mártir peruano, va a morir como héroe peruano en Guayaquil en el año 29, luchando contra los colombianos. Este señor salva a Ribagüero y permite que vaya al exilio. Y también salva de paso a Pérez de Tudela. Pérez de Tudela es de los peruanos que entiende así el bando de Ribagüero. No es aliado de un traidor. Él forma parte de un grupo de peruanos que desconfió de Bolívar, que desconfió de los colombianos. Y me atrevo a decir que con razón. Bueno, es una historia, digamos, que sigue. En general, verán ustedes que la época que le tocó vivir a él es sumamente compleja. Vemos que nuestro primer almirante fue un inglés. Pando, amigo de él, terminó en España, renegando la República Peruana. Santa Cruz, que era jefe de gobierno del Perú del año 26, termina de embajador o ministro en Santiago, donde se le comunica que ha sido nombrado presidente de Bolivia, y él escribe al Congreso Peruano y dice: me voy a Bolivia porque no soy presidente. Es una cosa de locura, ¿no? La verdad es que lo que estamos viendo, pues, es el nacimiento de una república. Estamos viendo, es como una arcilla todavía fresca, ¿no? Es una época en la cual Gamarra dice: el Perú es lo que ahora es el Perú más el Alto Perú. Y Lamar dice: no, el Perú es lo que ahora es el Perú más Guayaquil. Recién, digamos, esta época se asienta con la era del Huano. Y también le toca ese tiempo, ya anciano, ¿no? Le toca la época de la estabilidad. Le toca la época en que se hace el primer mapa del Perú, que es más o menos parecido a lo que tenemos. Cuando finalmente la noción de patria y de nación se asienta en un plano intelectual. La época de Pasoldán, la época de los pintores de Lazo y Montero. Él llega a vivir esa época, ¿no? Llega a vivir la época en la que termina la tormenta, ¿no? Esta terrible época de la independencia y sobre todo de los terribles años de la posindependencia. Nos salva el Huano y Castilla. Suerte, no sé, pero definitivamente es un tránsito importante, ¿no? Quería también mencionar sobre el tema de la, para terminar, sobre el tema de la polémica sobre monarquía y república, que me parece, he leído con cuidado el libro, pero no lo veo mencionado, el paradigma estadounidense. Me da la impresión de que la idea de la revolución, la revolución americana, que era una revolución separatista, dejó una huella profunda en los países proamericanos. Y fue un ingrediente importante para descartar formas monárquicas. Bueno, Washington era un hombre exitoso, además no quiso reelegirse más de dos veces. Era un hombre que contuvo las tendencias populistas y anárquicas de su tiempo en Estados Unidos. O sea, un republicano exitoso en un Estados Unidos que no era lo cohesionado que es ahora, por cierto, ¿no? En una unión bastante laxa, pero se erigió en un paradigma. Yo creo que ese paradigma fue muy importante, en mi opinión, para sentar el régimen, la idea de la república. Pérez de Tudela es un hombre de valores conservadores, pero también es un hombre que habla del indio. Ojo, es un mito el de mencionar. Se suele decir que eran señores que olvidaban lo andino. No me parece. Él habla del indio, de su potencialidad, de su carácter, en términos esperanzadores, ¿no? Y yo creo que eso también debe ser recogido. Bueno, eso quería decir. Muchas gracias. Principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
doctora en Historia por la misma universidad, actualmente presidenta de la Academia Nacional de Historia. Buenas noches, señores miembros de la mesa, señoras y señores. Me toca en esta oportunidad manifestar mi agradecimiento a quienes han hecho posible esta edición. Primeramente al Fondo Editorial del Congreso, que acogió con entusiasmo nuestra propuesta de sacar a luz la obra y personalidad de quienes formaron parte del primer Congreso Constituyente, con miras a rendir homenaje a los parlamentarios que construyeron las bases jurídicas del Estado, cuyo próximo bicentenario empezaremos a conmemorar el 2021. Y esta serie es un primer homenaje a tan magno acontecimiento. En segundo lugar, a las autoridades del Instituto Ribagüero y a la Universidad Católica, que vienen apoyando las actividades del Grupo Bicentenario, que ha iniciado sus trabajos desde el 2010 en el Instituto, con el objetivo de presentar nuestro tributo intelectual al Bicentenario de nuestra Independencia. Una de cuyas actividades principales es esta serie de biografías que hoy inicia su aparición y que esperamos incrementar hasta el 2024. En tercer lugar, al personal del Fondo Editorial del Congreso, que ha tenido a su cargo la edición y en la cual ha mostrado excelente profesionalismo, así como al personal de la Biblioteca del Instituto Ribagüero y del Archivo del Congreso por las facilidades que nos han dado para la consulta bibliográfica y documental. Un agradecimiento especial para el doctor Fernán Altuve y el ministro Hugo Pereira por las generosas palabras con que han ilustrado esta presentación. Finalmente, a nuestros compañeros del Grupo Bicentenario del Instituto Ribagüero, que se han comprometido en esta tarea y a través de nuestras reuniones periódicas nos incentivamos mutuamente para no desalentarnos en el largo recorrido que nos falta transitar. ¿Qué motivó estas investigaciones? Una de las razones fue que para estos años 2009-2011, prácticamente en toda nuestra América, que hablaba de los bicentenarios, y una pregunta era: ¿qué está haciendo el Perú? ¿Quiénes conforman la Comisión Nacional encargada de los preparativos? Nuestra respuesta solo pudo ser que nosotros celebraríamos recién el 2021 hasta el 2024, pero nos dábamos cuenta que 10 años pasan rápido, y por ejemplo Chile había organizado desde inicios del siglo XXI los preparativos que comprometían no solo al gobierno ni a los intelectuales, sino a toda la sociedad chilena. Han pasado 6 años y todavía no se forma una comisión nacional. Lo único que podemos hacer por ahora es seguir adelantando trabajos a nivel institucional. Otra razón fue advertir la escasez de nuestras investigaciones de carácter biográfico, lo cual nos impide saber cosas tan elementales como a qué obedecen los nombres de muchas calles y quiénes son nuestros prohombres de las diferentes etapas de nuestra historia, lo cual se manifiesta en un cierto complejo de inferioridad frente a otros pueblos que, teniendo menos riqueza histórica que nosotros, sin embargo, rinden mayor culto a su pasado, debido a que en gran parte no conocemos la labor que han realizado quienes nos han antecedido en la ciencia, en la política, en la literatura, en la educación, etc.
A estas razones podríamos añadir varias más, como la poca presencia de la historia patria en los currículos escolares, la costumbre tan generalizada en muchos de decir si es peruano es de mala calidad, o si alguien comete un desaguisado tenía que ser peruano. Solo si conocemos nuestra historia y la valoramos podremos cambiar esta actitud. En cuanto al personaje cuya biografía y pensamiento se ofrece en este texto, posiblemente muy pocos de los presentes tenían una idea clara acerca de su existencia, lo cual es comprensible porque fue un erudito que mantuvo siempre, como se dice ahora, un perfil bajo, a pesar de lo cual ya en su tiempo se le reconocía como hombre de valer, erudito, generoso, patriota, de convicciones firmes, sobre todo en cuanto a la defensa de sus ideas republicanas y católicas, aunque no hacía alarde de sus dotes intelectuales y morales, que eran muchos. Ya los presentadores han hablado acerca del texto, de manera que solo me resta agradecerles su presencia. Gracias. Coeditor, el doctor José de la Fuente Lunge, director del Instituto Rivabuena. Muchas gracias, Rosario. Muy buenas noches. Quería intervenir muy brevemente para manifestar como director del Instituto Rivabuena nuestra satisfacción institucional por la aparición de este primer fruto del convenio que firmamos con el Fondo Editorial del Congreso del Perú para un proyecto editorial que, como la doctora Guerra ha mencionado, pretende publicar investigaciones en torno a personajes del tiempo de la independencia. El Instituto Rivabuena está próximo a cumplir 70 años de existencia. Fue fundado el 18 de mayo de 1945. Y uno de los temas que más queremos impulsar dentro del Instituto es el de la investigación. Tenemos ahora 21 grupos de estudio para investigar que publican realmente trabajos muy interesantes, pero uno de los grupos más emblemáticos de esos 21 es precisamente el grupo Bicentenario, cuya coordinadora es la doctora Margarita Guerra y algunos de cuyos miembros están por aquí, como la doctora Carmen Villanueva, el doctor Ángel Delgado, la doctora Cristina Maceo, el propio doctor Hugo Pereira, que también es miembro de este grupo. Y efectivamente, tal como ha dicho Margarita, yo creo que el Instituto Rivabuena es la institución que más se ha preocupado por desarrollar proyectos en torno al Bicentenario desde hace ya 8 o incluso 10 años, a partir de un convenio que se hizo en primer lugar con la Embajada de España para desarrollar coloquios anuales, el primero de los cuales fue el año 2009, si no recuerdo mal, titulados Hacia el Bicentenario de Independencia. Gracias a los cuales se han expuesto en noviembre de cada año, y ocurrirá en noviembre de este año también, trabajos muy interesantes vinculados con el tema de la independencia. El Grupo Bicentenario también ha promovido la edición y la producción de videos históricos producidos por el cineasta Augusto Tamayo San Román. Tenemos ya como 5 o 6 videos ya publicados, 6 videos ya publicados, y el proyecto de seguir desarrollando esta idea de un video por año. En esto nos han apoyado diversas instituciones en diversos momentos: el Congreso de la República, el Ministerio de Educación, la Embajada de España, la Embajada de Argentina, algunos gobiernos regionales también, ¿no? De tal manera que me uno a lo que ha dicho Margarita en cuanto a que efectivamente es importante generar en el Perú una comisión nacional del Bicentenario, como de hecho existió hace ya casi 50 años la famosa Comisión Nacional del Bicentenario de la Independencia. De manera que mis palabras, como digo, son básicamente de satisfacción, felicitar a Margarita, por supuesto, felicitar al Congreso y agradecer su apoyo, y por supuesto agradecer también al doctor Altuve y al doctor Hugo Pereira por sus brillantes intervenciones. Muchas gracias. Y el ministro Rivabuena.
ofrece a la ciudadanía y especialista la obra de Manuel Pérez de Tudela, republicano, y nuestra historiadora, autora, doctora Margarita Guerra Martinieri. Importante contribución al estudio de la época de la emancipación y de uno de sus más destacados personajes de la lucha por la emancipación en nuestra patria. Manuel Pérez de Tudela, nacido en Arica en 1774 y muerto en Chorrillos en 1863. Destacó por su identificación con los ideales independentistas y republicanos y tomó posición abiertamente años antes de la proclamación de la independencia. Nos van a acompañar en la mesa, bueno, ya más al detalle serán los ponentes, los comentaristas de este libro. En la mesa nos va a acompañar Fernán Altuve Febres, Hugo Pereira, historiador. De darle personalidad histórica a esta figura que aparecía en detalles. Fundamentalmente dos textos, uno que se escribió en su fallecimiento en 1863, que era en el Diario del Comercio, una biografía halagadora, pero bastante escueta. Y años después, Carlos Neuhaus publicó un libro un poquito más pronunciado, pero sin una solidez, documental suficiente. Y así hemos vivido teniendo a este personaje, Manuel Pérez de Tudela, el republicano, como dice la autora, en cierta manera en un limbo. Y lo que hace la doctora Margarita Guerra, en cierta manera, es un gran descubrimiento, una gran revelación con este personaje. Y yo llamaría a esta exposición Manuel Pérez de Tudela y la República Conservadora. La doctora Margarita Guerra, nuestra autora, y el doctor José de la Puente Brunque. Empezaremos con las palabras del doctor Fernando Altuve Febres Lores, jurista, estudioso en filosofía política contemporánea, licenciado en la Universidad de Lima, e hizo estudios de maestría y doctorado en la historia de la filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado diversos libros, ensayos, artículos, entre los que destacan Los Reinos del Perú, Apuntes sobre la Monarquía Peruana, Antología de Pedro Paz Soldán, entre otros. Autor también de la Casa de Editorial del Fondo de Editorial del Congreso, con el libro La Hora de Tango. Desde 2007 es miembro correspondiente de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas de Madrid, y en 2009 fue reconocido como académico de honor por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Con ustedes, de una manera muy interesante, pero nadie realmente había tratado